Muy buenas tardes. Es para mí darle, es un placer darle la bienvenida a este primer ciclo de entrevistas a arquitectos de nuestra autonomía. Una iniciativa impulsada por el Centro de Estudios Andaluces con motivo de la conmemoración del Día Andalucía y de los 40 años de aprobación del Estatuto de Autonomía de 1981. Este ciclo, que va a estar conducido por el editor y presentador del programa El Mirador, de Canal Sur Radio, Francisco Ramón, Va a contar en su primera cita con don José Ruiz Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1984 y 1990 como primer invitado. Esta retransmisión se realiza desde las instalaciones del Museo de la Autonomía de Andalucía en Corea del Río. Adaptándonos a las circunstancias provocadas por la pandemia, hemos adaptado nuestra programación con actividades multimedia y emisiones en directo. Sin duda, la conmemoración del 28F es la fecha de mayor relevancia en nuestro calendario anual, en la que invitamos a todos los andaluces a rememorar el camino que condujo a aquella meta, no solo destinado a quienes lo vivieron en primera persona, sino también a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, Tristán, por tu presentación. Gracias al Centro de Estudios Andaluces y a todos ustedes, seguidores de este ciclo Arquitectos de nuestra Autonomía. En esta ocasión, vamos a conversar con uno de los protagonistas clave, no solo de la gestación de la autonomía, sino también de la puesta en marcha de su administración, de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, andaluz de Sevilla que ya en 1977 se sitúa al frente del PSOE en Andalucía como secretario general, senador y diputado en el Parlamento andaluz desde 1982, consejero de gobernación con Rafael Escuredo, a quien sustituye al frente de la Junta de Andalucía en 1984, y luego reelegido presidente del Gobierno andaluz en 1986 hasta el 90, cuando su partido, el PSOE, lo saca de las listas electorales profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla e hijo predilecto de Andalucía. Señor Rodríguez de la Borbolla... presidente, bienvenido y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Pues comenzamos esta serie de, de, de entrevistas, de conversación, arquitectos de, de nuestra economía y me gustaría hacerlo desde un, un punto de vista más personal. Cuando le preguntan por sus inicios en la política, ¿Cuál es esa imagen? Que no puede borrar, que se le viene a bote pronto eh, a la memoria. Pues yo estaba en la universidad en el año 67, entre tercero y cuarto, 66-67, tercero y cuarto de carrera, y entonces me, me encontré con un grupo de, de amigos, me hice amigo de una serie de personas. ...tenían cinco años más que yo... ...eran todos del curso de Felipe González... ...eran... ...venían de la democracia cristiana... ...y... ...yo no era democristiano... ...pero... ...ya me orientaba hacia... ...el socialismo... ...y junto con ellos pues empezamos a pensar... ...en qué podríamos hacer... ...entonces... ...a mí me llevaron de la mano... ...ellos todos tenían cinco años más que yo... Uh -huh. ...y me llevaron de la mano... y ...entré... En, ...en política en noviembre del 67... ...me afilié al Partido Socialista del Interior de Tierno Galván, que luego se llamó Partido Socialista Popular. ¿Cuáles fueron esas motivaciones personales las que le impulsó a compartir esos... Bueno, pues la idea de que mm, primero había que luchar por la democracia y segundo, en democracia, había que luchar por conseguir redistribuir mejor eh, la renta y mejorar el nivel de vida de las capas populares. Uh -huh. Eso y... al final es la socialdemocracia. Cita a Tierno Galván, que era un intelectual de peso ya entonces, incluso durante el régimen, cómo describiría el ambiente político, pero también el intelectual en la Andalucía de entonces. Bueno, en Andalucía, en las universidades había mucho movimiento y había mucha actividad y mucho mucha inquietud intelectual. Eh, por ejemplo, las librerías, en las trastiendas de la librería, yo era asiduo de la librería Lorenzo Blanco, que estaba en la Plaza del de Salvador. Y allí pues se producían, por ejemplo, a final de cada mañana se producían allí tertulias de profesores de universidad. Uh -huh. Don Ramón grande y, y otros profesionales. Don Antonio yuela, que era un magistrado hipercrítico con el franquismo. don Manuel Olivencia, don Juan Jordano iban por allí. Y yo pues me ponía como si estuviera ojeando libros y e iba escuchando a los viejos. iba escuchando a, en otros sitios. Por ejemplo, Alfonso Guerra tenía una librería. Antonio Machado y en la librería, pues también. Y después estaban los cineclubs, estaban las actividades culturales en la universidad, estaba lo que uno leía, cada uno por su cuenta, y estaban los movimientos estudiantiles, estaba la, la agitación universitaria propia del, de aquel tiempo. Esa es la realidad que usted vivió. ¿Cuánto hay de mito de aquella universidad? Bueno, de mito. Yo creo que la universidad estaba muy viva, no era un mito, estaba muy viva. Y, y por ejemplo, pues. A mí me detuvieron por primera vez en 1968, en, en, a, con ocasión de una fallida conferencia que iba a dar en el Palacio Arzobispal don Ramón Tamame, que entonces era del Partido Comunista. Ahora no se sabe, no sé por dónde andará, pero entonces era del Partido Comunista. Entonces nos, el día anterior había habido una conferencia de Alfonso Carlos Comín, gran personaje. ...yo tuve la ocasión después de entrar en contacto con él... ...y ese personaje ha sido extraordinario... ...en la historia de España... ...la de Alfonso Carlos Comín se celebró... ...la de Tamame la suspendieron... ...pero no habían avisado de que se suspendió... ...nos concentramos allí en la Plaza de la Virgen de los Reyes... ...todos los estudiantes... ...que queríamos haber ido a eso... ...y la puerta estaba cerrada... ...nos enteramos entonces... ...de que se había suspendido... ...y la policía cargó sin previo aviso... ...y nos detuvo a los más tontos... ...a los que no nos habíamos ido... Uh -huh. y, no, ...y nos tuvieron tres días... Tres días en comisaría y nos pusieron una multa de 5.000 pesetas. O sea, de mito, aquello era la realidad. Aquello era la realidad. Y. Muere Franco, hay que conquistar y construir la democracia. ¿Cuándo empieza a solaparse el sentimiento de autonomía de Andalucía con la construcción de la nueva democracia? El sentimiento de, Andalucía, de autonomía en general, en España, empieza desde mi punto de vista a extenderse en el año 74. Franco sufre una flebitis en el año 74, en agosto del 74, que hace que ponga como sustituto temporal a Juan Carlos como jefe del Estado. Uh -huh. Entonces fue cuando los partidos políticos de la oposición nos dimos cuenta de que el franquismo estaba ya a las puertas del final, o de que Franco estaba a las puertas del final. Y pasamos de lucubrar... En ideología, en, su en cielos a conquistar, pasamos de los cielos perfectos a intentar construir mundos habitables, que a mí me parece que esa es la diferencia entre el político y el profeta. El político tiene que construir mundos habitables, el profeta puede predicar cielos perfectos. Y nosotros nos pusimos a pensar en cuál era el mundo habitable que queríamos hacer para España, y entonces empezamos a empezar, cuáles eran los problemas y cuáles serían las soluciones. Ahí empezó ahí empezó, empezaron todos los partidos políticos a poner los pies en la tierra. Y por una parte se creó la Junta Democrática liderada por el Partido Comunista y por otra parte se creó la Plataforma de Convergencia Democrática liderada por el PSOE. Y como había además extensión en los territorios, en la, 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 la coordinación con partidos políticos de todos los puntos de España nos hizo ver la necesidad de darle solución al problema regional. Y para eso empezamos a pensar en modelos de Estado territorializados. Y seguimos pensando. Y seguimos construyéndolo. ¿Pero se piensa o solamente se construye? Bueno, yo creo que se ha construido un modelo de Estado que es bastante solvente. El, el Estado de las Autonomías a mí parece que es un modelo solvente. Y que es un modelo que nace del acuerdo fundamental entre dos grandes corrientes de pensamiento, una la conservadora democrática, por así decirlo, el centro derecha y por otra parte la izquierda federativa, por así decirlo. Por un lado, comunistas y socialistas juntos, por otro lado, Unión de Centro Democrático y demócratas procedentes uno del régimen y otros no, uh -huh. pero que querían transformar España. Y además hay una cosa importante. El rey emérito tomó posesión el 22 de noviembre de 1975, dos días después de muerto Franco, solo dos días después. Y en su discurso ante las Cortes, que eran las Cortes franquistas, todavía, el rey dijo que él pensaba que un régimen justo tendría capacidad de solucionar los problemas de la diversidad de región en España. En su primer discurso, el rey Juan Carlos habló del resolver el problema territorial de España. Y nosotros habíamos empezado a pensar en eso en el 74, con motivo de la muerte de Franco, aquí en, en Andalucía. Además, se había celebrado el Congreso en París del Partido Socialista, la dirección estaba en Andalucía, la dirección del nuevo PSOE, estaba en Alfonso Guerra, Felipe González, Luis, Luis Yáñez de Coria, por cierto, Guillermo Galeote eso eran cuatro de los miembros de la Ejecutiva y, y el socialista, el periódico, lo redactábamos en Sevilla. Y entonces nos pusimos a elaborar, a estudiar, a estudiar, y a ver cómo construíamos un modelo de Estado que fuera solvente. Uh -huh. Digamos que esos son los partidos políticos sus responsables los que empiezan a estudiar a ver cómo darle solución a ese problema territorial. Pero ¿cuándo percibe el político de entonces que la reivindicación autonómica está y ha calado en el pueblo. Bueno, eso fue poco a poco y además es que en toda España empezó a identificarse la, la democracia o la aspiración popular con un eslogan que era tres gritos, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Esos tres gritos eran los simbolizadores de las aspiraciones democráticas de los pueblos de España. Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y empezó a andarse camino en ese sentido. La gente fue tomando conciencia de la necesidad de tener un poder cercano a la ciudadanía para poder incidir en las decisiones del poder, para poder incidir más en las decisiones del poder. La autonomía no es sólo la recuperación de la identidad, como defienden algunos, o la búsqueda de recuperar una imagen perdida en los tiempos, o unos unas instituciones recreadas y falseadas históricamente, porque por ejemplo en Cataluña dicen las instituciones hay que la, las instituciones la Generalitat era una institución democrática, mentira, la, la Generalitat era la institución que representaba el poder de los señores feudales que estaban en lucha con el rey y el pueblo estaba en medio, digamos pisoteado por, por, por un o uno o por otro ¿vale? de, de, de instituciones democráticas menos, menos de medio kilo, entonces la autonomía es un instrumento para acercar el poder al pueblo, para hacer que las decisiones estén más pensando en la realidad, hay un ejemplo que yo pongo siempre usted va a Madrid, a un ministerio y los ministerios, entra usted por la puerta del ministerio y el ministerio es como el cementerio de San Fernando, está todo callado todo, todo es silencio unos pasillos muy anchos muy ancho y muy largo, donde de vez en cuando a la izquierda hay un Ujier sentado en una mesa, un poco más allá otro, y allí no pasa nada. Los problemas están lejísimos. Los problemas están lejísimos de los responsables públicos que están en Madrid. Aquí, o en un ayuntamiento, en una autonomía, en un ayuntamiento, la gente se te pone directamente debajo del balcón. ¿eh? O, te, o te cierra el paso al coche. ¿Vale? Eso es así. O sea, los problemas están más cerca. Hay, y y los, los políticos tienen que reaccionar. ...más directamente para resolver el problema de la gente. Y en ese camino reivindicativo... ...¿qué recuerdos tiene primero de esa manifestación... ...del 4 de diciembre de 1977... ...y qué supuso esa manifestación? Bueno, he dicho que la, la autonomía se estaba... ...la reivindicación autonómica... ...se estaba entendiendo por toda España. Primero, el 11 de septiembre del 77... ...11 de septiembre fue la gran diada de Barcelona, de Cataluña... ...primera manifestación, un millón de personas en Barcelona... ...en Barcelona... No en ningún otro sitio, en Barcelona. El 9 de octubre fue la manifestación de Valencia, la diada de Valencia. Las que fueran, 750.000, 800.000 en Valencia, no en ningún sitio. El 4 de diciembre fueron las manifestaciones en Andalucía, en todas y cada una de las capitales de Andalucía. Corrimos ese riesgo de organizar. Manifestaciones en todas y cada una de las capitales. Y en todas y cada una de las capitales, en proporción a la población, la gente salió a la calle. Y superamos en número a los manifestantes de Valencia, de la comunidad valenciana, a los manifestantes de Cataluña. Eso fue un estallido que superó eh, las esperanzas de los artistas que habíamos sido los que habíamos convocado aquellos Entonces, pero fueron. Todos los partidos, lo grande de aquello es que por primera vez en la historia de Andalucía, por primera vez en la historia de Andalucía, todos los partidos políticos del arco democrático convocaron al pueblo andaluz a pedir libertad y autonomía. Y el pueblo andaluz respondió. Eso es lo grandioso de aquel momento. Primera vez en la historia, todos los partidos políticos juntos convocando y el pueblo respondiendo desde Ayamonte. Hasta Mosácar, de acuerdo. Eso es y los que organizamos aquello, pues nos sentimos absolutamente eh, engloriados, por así decirlo. Y a partir de ahí, las prisas, entre comillas, no y llegamos no. A, a, al pacto antes que era de. de prisas ninguna, prisa ninguna, poquito a, poco, a poquito a poco. Los problemas, los problemas en política eh, no se pueden resolver con prisa. Hace falta poquito a poco. ¿Qué pasa? Pero con sus pasos. Primero, hubo que constituir el régimen preautonómico y hubo sus problemas. Había quienes querían, quienes intentaron que no hubiera un presidente socialista. ¿Cómo lo intentaron? Intentando incluir en el Consejo de Gobierno de la preautonomía a un número excesivo de presidentes de diputaciones, que no eran instituciones democráticas todavía. Uh -huh. Con lo cual le quitaban la mayoría a la izquierda. Nos negamos, por supuesto. Y. Ganamos esa batalla. Segunda cuestión: cuando Plácido entró de presidente de la Junta de Andalucía, a diferencia de lo que pasó en Cataluña, que llegó tarde ella y se subió al balcón de la Generalitat, que era el palacio de la Diputación, ¿eh? en la que, en el balcón del cual el expresidente de la Diputación Samarans, que era falangista y que había ido con la con la camiseta negra y la corbata negra a muchísimas ceremonias, ese fue el que le puso allí, le quitó el, el letrero de la Diputación y le puso el letrero de la Generalitat de Cataluña, ¿vale? Era igual, la, la burguesía catalana son intercambiables de un lado otro. Y se subió tarde a, a con y dijo ya soc aquí, ya está y ahí no tuvo que decir más nada, ya estoy aquí. Nosotros je, tuvimos que empezar a buscar un despacho, <laughs> tuvimos que, que pedir prestado un coche, tuvimos que je, que decirle a la Diputación que le cediera un coche y un chofer plácido. Tuvimos que buscar un, despacho, un cuartito, un despacho que todavía está en la Diputación de Sevilla. O sea que que construirlo todo. No obstante lo cual, en junio de 1970 y en septiembre, en septiembre de 1979, se constituyó la primera ponencia del Estatuto de Autonomía. Desde mayo hasta septiembre ya se constituyó la primera ponencia, en Diciembre del 79 se había quedado el primer borrador del estatuto de autonomía y en diciembre del 78, perdón, fue en julio del 78, junio del 78 la ponencia, en diciembre el del 78 el pacto de sí, Antequera bastante. y en diciembre del 78 también la firma del, del o sea. La conclusión del primer borrador de estatuto. Pacto ante que era, que es dos días antes prácticamente de votarse la, la, la constitución. constitución claro. Y que se puede considerar que eso es el acuerdo de fondo de todos los agentes claro. políticos. Todas las de, fuerzas políticas del, del momento. momento. Que había entonces en Andalucía, secundaron ese pacto. Pero fue tan decisivo para extender y llevar el sentimiento autonómico al resto de Andalucía. Este es el pacto que no va a hacer eh, a Andalucía una comunidad autónoma. Como el resto? Hombre, al máximo nivel de las posibles. Eh, porque entonces todavía no estaba claro por dónde iba. A, a, a las históricas me refería. No, no, no. Aquí nosotros, la verdad es que mmm, en el PSOE de Andalucía, nosotros siempre postulamos un modelo para España. No un modelo para igualarnos por arriba a las que más tuvieran. No. Un modelo para España entera, en la que todas las comunidades pudieran tener las mismas infraestructuras, las mismas dotaciones de recursos y las mismas competencias. Era un modelo pensando en España y en Andalucía, como ha pasado, como bien, por ejemplo el, 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 el lema de Blas Infante del escudo Andalucía por sí para España y la humanidad. Nosotros estábamos pensando en España, un modelo para España, no solo en equipararnos a las históricas, no, un modelo para España. Ya que hablas de, de Blas Infante, ¿qué presencia tenía la figura de Blas Infante en esas deliberaciones, en esas negociaciones entre partidos políticos? Bueno, Blas Infante fue un personaje, mmm, desde mi punto de vista, totalmente meritorio. Yo pienso que, que fue fundamentalmente una persona buena, limpio de corazón, y que pensó que Andalucía necesitaba un movimiento regionalista y que... Buscó las razones del movimiento regionalista en dos cosas fundamentalmente. En una identificación con un pasado especial, que él se centró fundamentalmente en nuestro pasado, digamos, islámico. Uh -huh. eh, porque no puede decirse un pasado árabe, no, porque aquí árabes vinieron dos o do, tres docenas, los demás eran todos bereberes y tal igual, Eran del tribu del norte de África, no, no eran procedentes de, de Arabia. Y buscamos nuestra identificación fundamentalmente con lo islámico, con nuestros antecedentes antecedente islámicos. Desde mi punto de vista se olvidó de Roma, que tiene mucho peso. Y segundo, eh, era una persona, Blas Infante, que conectó con unas capas medias, pero no llegó a conectar con unas capas medias, profesionales, abogados, notarios, comerciantes. Eh, pero no llegó a, a, integrar, a integrarse, no, no llegó a generar un movimiento político, eh, digamos, suficientemente sólido como para liderar en su momento las ambiciones de un pueblo. Uh -huh. en esas negocios... Se centró también bastante en el problema de la tierra y, 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 y la idea, en la idea de, de que había que, que repartir la tierra y que expropiar y eso causó digamos distorsiones con sectores conservadores porque decía este, este hombre que nos va si llega a algún lado nos va a dejar sin tierra eso y depende también del, de la parte de andalucía donde se llegara ese mensaje pues no es lo mismo la no, zona claro. más, más la, de más latifundio que la zona... de todas maneras de todas maneras el, en la evolución yo creo que que Olas Infante es un personaje admirable, pero que no tenía, por así decirlo, el, el impulso político necesario. Recuperando esa, esas conversaciones, esas negociaciones entre los distintos partidos políticos de cara a ese pacto de Antequera y posteriormente, eh, ¿qué acuerdos resultaron fáciles? ¿Dónde llegaron ustedes? ¿Se pusieron de acuerdo eh, en cinco minutos? ¿Y ¿Cuáles eh, aún quedan por resolver, podríamos decir? No, por resolver no queda ninguno. Yo creo que nos pusimos de acuerdo, primero, en la redacción del texto del pacto de Antequera, que lo lanzó Plácido Fernández Viaga, y lo trabajamos otro, porque éramos los que teníamos que trabajar para abajo. Yo los pues, acuerdo con el Partido Comunista y con la UCD de entonces, que entonces el secretario general de Andalucía era... Eh, ...J.J. Rodríguez Alcaide... ...cordobés, economista... Y, ...y gran persona... ...y hombre extraordinario de cabeza... ...pues nos pusimos de acuerdo con facilidad... ...eran otros los que... ...los que desde fuera de Andalucía... ...decían, oye, tened cuidado con no, a dónde vais, etcétera, etcétera... ...pero nos pusimos de acuerdo con facilidad... ...y en el Estatuto, pues... ...tres cuartos de lo propio, cuando llegó la hora de los Estatutos... ...entre... ...y discutir el Estatuto en Madrid... ...entre la Comisión Mixta de Congreso, Senado... ...y Asamblea de Parlamentarios de Andalucía... ...entre Fernando Soto... ...por el Partido Comunista... ...Rafael Arias Salgado... ...por la UCD... ...y un servidor por el PSOE... Mmm, ...hicimos un estatuto... ¿Ya puede confesar que hubo algún, algún corta y pega... ...que se hice ahora de otro estatuto? Hombre, en fin, vamos a ver... ...yo me digo la verdad... ...yo para, para inspirarme... ...en cómo se hacía un estatuto... Lo primero que hice fue irme a la... en el año 74. En el año 74, lo primero que hice fue irme a la Constitución de la República Española y del Estado Integral. Y luego a revisar los estatutos de. Y además, había estado en Italia estudiando y me había estudiado la Autonomía Italiana. Y había estado estudiándome en el Estado Federal Además. Entonces, algunas bases teníamos para, para hacer una norma. Y además había especialistas. Yo soy... Profesor de Derecho del Trabajo, profesor de la universidad, pero vamos, puedo leer. Soy un jurista generalista uh -huh. de tal manera que a, algo si cojo papeles de Derecho pues me voy enterando, ¿entiendes? Y siempre, siempre hay una, pero de eso de cortar y pegar, no, no, no. Hubo debate interno en el PSOE de andaluz. ¿Cómo? Hubo debate interno en el PSOE de andaluz. Hubo un momento en el año 79, después de las elecciones generales del 79, en que mmm, nosotros perdimos algún diputado aquí en Andalucía, y el PSA consiguió cinco diputados, en que hubo alguna. alguna. Mmm, alguna diatriba interna. Había gente que pensaba que teníamos que... más o menos, que coger la bandera del nacionalismo. ...y otros que pensábamos que no... ...que teníamos que seguir siendo federalistas... ...y, y, y no había que no había que, que buscar banderas nuevas... ...pero eso se solucionó en el mismo año 79... ...no, no duró más tiempo. ¿Con qué argumento se convenció esa...? ¿Eh? ¿Con qué argumento se pues convenció? Nos pusimos de acuerdo se giró hacia ahí? No, nos pusimos de acuerdo... Y, ...y nos pusimos de acuerdo... ...en que lo importante... ...son los contenidos... ...de las instituciones... ...y no... ...la denominación de las instituciones. Uh -huh. Nos situamos en los momentos previos o al, al 28F, todo ese año de 1980. Dos nombres propios y una reflexión, Rafael Escuredo y Manuel Clavero. Hombre, vamos a ver. Empiezo por Manuel Clavero. A mí me iba decir que Manuel Clavero mm, es un gran señor. Era profesor de Derecho Administrativo... Fue ministro de las regiones y, y además, y en contra de lo que muchos, de, incluso de su propio partido, piensan, yo creo que hizo un buen trabajo en, con el proceso de extensión de las preautonomías. Y además, en ese proceso de extensión de las preautonomías, estuvo de acuerdo el gobierno, porque bueno, cuando, cuando se crea una autonomía, una preautonomía, la preautonomía se aprueba en el Consejo de Ministros. No lo aprueba el ministro de las regiones, no, la prueba el Consejo de Ministros. Y la firma el rey, ojo. Uh -huh. No es un capricho de un ministro que pasa por allí y dice voy a crear la preautonomía de. de La Rioja. No, eso no lo hace un ministro solo. Eso es un, un gobierno, el gobierno de Suárez. Que. hombre, que en la UCD había gente que no estaba de acuerdo, de acuerdo, sí, pero que el, era la política del gobierno de. de entonces era la, la de extender la preautonomía. ¿Lo reconoce? Taradellas en sus memorias. Taradellas dice que lo primero que le dijeron Suárez y Martín Villa cuando se entrevistó con ellos al volver, antes de que le dieran, digamos, la representación de la Generalitat, lo primero que le dijeron tanto Suárez como Martín Villa fue que las autonomías tenían que ofrecerse a todos los territorios de España. Y Taradellas dice, y yo no estaba de acuerdo, porque yo era partidario de dos o a lo sumo tres autonomías en España. ¿Eh? Pensamiento típico de un nacionalista catalán. Pero dice, pero tuve que aceptarlo. Tuvo que aceptarlo porque fue lo que le propuso el gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, Clavero hizo un gran trabajo. Y fue honrado. Y respetuoso con sus principios. Mire usted, hay dos personas en la política, ha habido dos personas en la política española. Quitando a, a los reyes. Ha habido dos personas a las que yo no le he apeado el usted nunca. Una, don Manuel Francisco Clavero Arevalo y otra, don Manuel Fraga Iribarne. Esas dos personas yo la he tratado siempre de usted y ellos a mí me han tratado siempre de usted. Eso hoy no se estila. Bueno, pero mmm, a los maestros hay que reconocerle algo a los maestros en general de la vida de todo clavero me dio un matrícula de honor los dos cursos de derecho administrativo no 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 porque yo le hiciera la pelota ni nada <laughs> no, Rafael Escuredo hombre Rafael Escuredo yo creo que lo voy a decir con una frase si Rafael Escuredo no hubiera estado ahí las cosas no hubieran sido iguales así de sencillo no hace falta decir más no Hemos hablado antes, fuera, de cómo fue esa campaña de, del 28F, con ese autobús procedente de las Islas Británicas que, que llamaba del, la atención. Del mismo Londres. Del, del mismo Londres. Mismo Londres. Del mismo Londres. <laughs> Tuneado, que se dice ahora, sí, ¿no? sí, sí, sí. <laughs> con, lo, con la cartelería de, del Partido Socialista de Andalucía. Eh, ¿Cómo fue esa campaña? Pues exaltante y exultante, por así decirlo. Fue ir descubriendo la reacción de un pueblo que estaba ansioso de, de futuro, por decirlo de alguna manera, la gente se fue movilizando día a día, la campaña fueron solo 15 días ¿eh? y la gente yo me recorrí a Andalucía en horizontal por abajo, yo salí de Sevilla, llegué hasta Mojácar y Huerca Lovera y volví por arriba, por el. por Baza, Guadix, Granada, Córdoba. ...pasando para algún pueblo de arriba... ...la sierra de Huelva, bajando para Huelva... ...y de Huelva para Sevilla... ...o sea, recogir a Andalucía... ...y el, cada día que pasaba... ...nos íbamos viendo... ...con más gente en la calle... ...con más calles engalanadas... ...con más balcones con banderolas... ...y con más entusiasmo... ...y aquello fue... ...una... ...una exaltación. Y hasta esa campaña... ...tenía la idea de Andalucía... ...que después se hizo... ...tras recorrer como ha dicho... Andalucía con ese autobús? Bueno, yo no sé. ¿Qué le cambió de la idea no, de Andalucía yo esa no. campaña? Usted, yo conocí mejor Andalucía. Yo ya me había recorrido Andalucía bastante como secretario general del partido porque había tenido que recorrerla entera para organizar el partido. Yo sabía que de aquí a Almería se tardaba ocho horas en coche y sabía que de Málaga a Almería se tardaba cinco horas en coche para 200 kilómetros, cinco horas en coche. Y, que, y me conocí, y te, me había conocido desde el norte de Córdoba, belmé hasta. porque pues, digo yo? Hasta. cualquier el territorio andaluz. Ya me lo había conocido. Y conocí a los andaluces. Yo ya sabía los distintos acentos y las distintas hablas que había en cada territorio. Yo todavía se distinguía de los granadinos de los almeyenses, ¿vale? Entonces. <laughs> que pues, es difícil. ¿eh? No, 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 porque yo sé distinguir. <laughs> Entonces. Eh, ...fue una... ...fue una idea que se fue decantando... No, ...no... ...y además... ...yo digo siempre... ...yo soy sevillano... ...y porque soy sevillano... ...soy andaluz... ...y porque soy sevillano y andaluz... ...soy español... ...y a mí me gustan las tres cosas juntas... ...las tres cosas juntas... ...yo me he recorrido... ...en España... ...me falta solo por conocer Murcia... ...como capital... ...me he recorrido España de entera... ...de un lado a otro... ...y solo capital de provincia... ...pero sí he estado en Cartagena... ...y he estado en Águila... ...pero no he estado... Y está en Ellín, pero no está en Murcia. Es eh, una de las cosas que me falta. Y de Andalucía, me falta solo la esquinita de Huescar y Orce. Uh -huh. Esa es la única zona que no he estado nunca. Bueno, pues todavía se puede. se puede visitar esa zona del norte de, de Granada. Eh, también hemos visto la pizarra, de hecho no hemos hecho fotos en la pizarra famosa de, del referéndum. ¿Cómo vive esa noche? Pues con intensidad y con, eh, con inseguridad y, y con alegría al ver el resultado y con la necesidad de tomar una decisión drástica, que no dramática, aquella misma noche, y decir que, y salir diciendo, como salimos diciendo el PSO de Andalucía, el presidente de la Junta y el PSOE de España, que se había ganado el referéndum y que eso era irrebatible y que había que buscar soluciones para solucionar, soluciones para enmendar el, el déficit de Almería. pequeño de uh -huh. Almería. ¿En algún momento se dudó? ¿En algún momento se dudó? No, nosotros no dudamos en ningún momento. Y, y la, la prueba está en que eh, en mayo de 1980 se presentó una moción de censura. A Suárez la presentó el PSOE, Felipe González, y en esa moción de censura, Partido Comunista, Partido Socialista, Obrero Español y PSA votamos por el 151 y en contra de Suárez, en el Congreso de los Diputados. Luego vino la moción de confianza de Suárez en septiembre y ahí el Partido Socialista de Andalucía, el PSA, dio un giro radical. Y todavía estamos en esa, 144 y no, 154. Todavía no, 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 eso ya pasó a la historia, absolutamente, de que estamos en esa nada. El 144, la propuesta de que Andalucía aceptara el 144 fue un... Bueno, usted sabe lo que son los trileros, ¿no? ¿Verdad? Pues eso, pues un, eso, esconder la, la, eh, la bolita. La bolita y ya está. Y a ver si tragan. No, mire usted, no. Allí mismo, en aquel momento estaba Yo estaba en el Congreso de Diputados, aunque era senador. Pero estaba allí porque quería estar adelante en la moción de, de confianza. Y en aquel momento, cuando. Pero yo no estaba en el hemiciclo, yo estaba en las tribunas, etcétera Bajé rápidamente y saliendo Felipe y Alfonso, inmediatamente llegó Rafael Escuredo y dijimos: Esto no lo tragamos de ninguna de las maneras. Y no lo tragamos. Y de y ahí se... De ahí pasamos rápidamente a otra campaña electoral porque nos metemos prácticamente... No, de ahí pasamos al desbloqueo autonómico, al desbloqueo. Al desbloqueo autonómico que, que fue muy bonito todo aquello, muy trabajado, muchas reuniones eh, con, con los partidos políticos. Yo recuerdo una reunión en la que fui acompañando a Felipe a una reunión con Carrillo, Santiago Carrillo. Fernando Pérez Rollo y otra persona más. Nosotros éramos tres: Ángel López, un servidor y Felipe. Y ellos eran tres: Santiago Carrillo, alguien más que no recuerdo ahora mismo, y Fernando Pérez Rollo. Y, y llegamos al acuerdo de que nada, 151, modificación de la ley de referéndum y, que, y desde luego al PSA ni caso. Pero Carrillo dijo: es una cosa que je, dice, yo no sé si el PSOE llegará a algún acuerdo contra el PC. Contra el mismo. Dice, pero lo que sí garantizo... Ah, estaba Fernando Soto. Fernando Soto también estaba por el PC. Y dice, lo que sí garantizo es que el PC no llegará a ningún acuerdo contra el PSOE. Y Felipe, que estaba tomando dice... dice, mira, Santiago, déjate de broma, que estamos en una cosa seria. ¿eh? Vamos a darnos tonterías. Se desbloquea el estatuto. Empieza a andar la, la prejunta de Andalucía, podríamos decir, y nos metemos... ...en un... rápidamente... ...bueno, pues hay que montar el... Eh, ...todo lo que es eh, el engranaje de una nueva... ...administración, una... Eh. ...bueno, hay que montar... ...primero, primero... ...hay que empezar a... ...a ver las transferencias de competencias... ...de nueva administración... Eh, ...con poca competencia, estábamos todos... ...todos los, todos... ...estaba toda la Junta en el... ...en el pabellón real en Sevilla... ...esto estamos hablando del año... 80 todavía, uh -huh. el año 80. Y entonces, bueno, pues había, se fue andando despacito, cogiendo competencias, pero generando iniciativas, generando iniciativas, generando iniciativas. Por ejemplo, una iniciativa que, que fue muy importante para el futuro de Andalucía y que se tomó bajo el mandato de Plácido Fernández Villaga, siendo Rafael Escuredo, consejero de política territorial. ...no se me olvidará nunca... ...Rafael Escuredo presentó con su equipo... ...el diseño... ...de la Autovía de Andalucía... ...sin tener ni competencia ni tener nada... ...pero dije... ...pero... ...en el año... ...1979... ...1979... ...ya... ...desde los socialistas de Andalucía... ...habíamos dicho que había que vertebrar a Andalucía... ...y ya se había presentado... ...el proyecto de... Autovía Transversal de Andalucía, recorriendo, y entonces yo me enteré de que eso se llamaba así, recogir, recorriendo las ollas interiores de Andalucía. Es decir, la olla de Antequera, uh -huh. la olla de Loja, la olla de Granada, la olla de Guadix y la olla de Baza. Las ollas, y yo me enteré, digo, esto no lo sabía yo, lo de las ollas interiores. Eso fue en el año 79. Y la pues, hemos visto terminar, bueno, no hace tantos años. Claro, porque no había, bueno, teníamos dinero. Hubo ministros del gobierno de Madrid, siendo esos ministros del PSOE, que cuando se enteraron de que íbamos a hacer una autovía, porque el proyecto lo presentó Rafael, pero los primeros kilómetros lo hizo un servidor. Cuando se enteró de que íbamos a hacer una autovía, dijo, ¿esta gente que se cree que las autovías las pueden hacer? Pues mire usted, si transcurre íntegramente por el interior de Andalucía, sí. ¡Ah! No, es que es una autovía, es que transcurre íntegramente por Andalucía, entonces sí podemos. Ahí había que aprender tanto la administración central, la administración central como la autonómica, la cada uno ya su rol. La administración central siempre tira pa, para casa, la administración central siempre tira para casa, porque están costo, todos los que llegan a ministros, en Madrid, en mi teoría, quieren ser ministros como lo han sido los ministros anteriores, es decir, mandar lo mismo que ellos, y eso no es posible en un Estado descentralizado. Y la construcción de ese Estado descentralizado, la construcción desde abajo, desde la nada de la, de la Junta de Andalucía, ¿qué retos presentaba? Todos. Todos los retos. Mire usted, las primeras transferencias de educación que llegaron, es decir, cuando nos transfirieron la educación primaria y la educación secundaria, porque las universidades creo que llegaron después, nos llegaron los expedientes. De todos los maestros y de todos los profesores de instituto. Nos llegaron en sacas y las llevaron al pabellón real, que era la sede de la consejería, y las pusieron allí. Entonces, imagínense usted, y ahora con estas sacas, ¿qué hacemos? ¿Cómo las ordenamos? ¿Dónde las ponemos? Teníamos allí a todo el personal educativo de Andalucía invadiendo el espacio. Hubo que hacerlo todo, desde buscar sedes. Hasta, hasta buscar personal. Por ejemplo, otra cosa, al revés. Cuando se hizo el Campeonato del Mundo de Fútbol del 82, descubrimos que existía la protección civil. Y la protección civil no era competencia de nadie, porque no estaba en la Constitución, ni, ni se había gestionado nunca antes protección civil. No era, no era una materia de la acción pública. Se había empezado en otros países, pero aquí no existía la protección civil. Entonces descubrimos en los estadios que había protección civil. Y a uno de mis colaboradores en la Junta de Andalucía, en el año 82, se le ocurrió que, como eso no era de nadie, podíamos hacer nosotros cosas en protección civil. Y montamos el plan Romero 83, el primer plan de protección civil integral en la romería del Rocío. Pero lo bueno no es montar, que se le ocurra a uno montar el plan de, de Romero 83. Lo bueno es que convocamos nosotros. A las autoridades militares, a las autoridades del gobierno central, a los alcaldes, a los presidentes de diputación, a todo Quisque y todo el mundo vino a sentarse alrededor de nuestro. ¿Por qué? Porque habíamos cogido el sitio. Ese fue un ejemplo de los cambios, ¿no? De Ese fue un de ejemplo de los cambios, de los tiempos, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y entonces, <laughs> entonces yo dije que, que en la protección civil pusimos un hospital de campaña, que entonces se llamaba aquello una antena móvil. Y dije que hicieran un helipuerto en el campo de fútbol del, del Rocío. ¿Un helipuerto para qué? Digo, para, para evacuar a quien haga falta. Bueno, pues si no hace falta evacuar, vamos a evacuar a alguien, hombre. Entonces, se llevó allí un helipuerto, se, se llevó un helicóptero y, y, y no pasaba nada, porque en el Rocío nunca pasa nada. Bueno, algún borracho que se cae del caballo, alguien que, pero no pasa nada. Y el jefe de protección civil, que era muy rojo, muy rojo, yo le decía todos los días, Gaby, ¿ha pasado algo? Dice, no, no pasa nada. Y dice, ¿pero cómo no pasa nada? Dice, porque ella no quiere, ella. Ella lo dijo. Él, él, él se convirtió en ferviente creyente en la vida de los Ella no quiere, no pasa nada. Hasta que le dije, mira, eh, eh, llévate a alguien a un hospital, hombre, que se vea que la Junta tiene helicóptero y que, que evacúa a la gente. Y a, alguien, a uno que se le rompió la pierna, pues lo metieron en el helicóptero y se lo llevaron a Huelva. Uh -huh. Pero eso coge el sitio, eso coge el sitio. Usted accede, como decíamos cuando dimite Escuredo, accede a la presidencia de la Junta de Andalucía, después se presenta, gana las elecciones y cuando, votado por los andaluces, se sienta en el despacho de la Junta de Andalucía, de la presidencia, ¿cuál es la idea que no deja de pensar todos los días hasta que deja la presidencia de la Junta de Andalucía? Pues, no lo sé, no sé cómo decirlo. Vamos, yo... Cuando, lo, lo gordo fue el, el día que sucedía Rafael Escuredo, no después de la votación, el primer día, que cuando mmm, tomé posesión y había, o sea, había jurado, entonces, de pronto toda la gente que ha estado allí en la toma de posesión, que ha estado la gente, hola, qué tal, qué bien, qué bonito, que esto y lo otro, se va y se queda uno solo. Y entonces me encontré solo en el despacho, que no, era, que no había sido el mío hasta entonces. Y me entró. Digo yo, yo voy a irme para mi casa y ya vuelvo mañana. Y pensé de pronto, no, no puedo irme para mi casa, me tengo que ir de aquí. Y tengo que empezar a afrontar lo que haya. Pues la idea de todos los días es, vamos a ver qué es lo que hay hoy, vamos a ver qué es lo que hay que afrontar. Siempre buscando soluciones. Pero por pues, sorpresa, todos los días, la política no es, no es un programa eh, milimetrado. No hay, una, no hay una agenda eh, cerrada. Uh -huh. en, la, en política, dos semanas es una eternidad. Es una eternidad. En dos semanas puede pasar cualquier cosa. Cuando uno está al frente de una institución como la Junta de Andalucía, ¿cuántas veces el urgente solapa lo importante? Pues esa es otra cosa. Yo no diría tanto el urgente solapa lo importante, sino que es que cuando se está en cualquier sitio, ¿eh? en la Junta de Andalucía, o dirigiendo una empresa, o o liderando un equipo de fútbol, hay que tomar decisiones identificando y separando los problemas. Lo malo es que uno se siente y piense, qué barbaridad, qué cantidad de problemas, y vea todos los problemas como si estuvieran en un anfiteatro. Claro, entonces, si están todos en un anfiteatro, todos los problemas uno por cuál empieza. ¿No? Uh -huh. ¿Lo entiendes? ¿Se entiende la imagen? Sí. Hace falta colocar los problemas en orden. En fila y uno detrás de otro. Y este para acá. O a fulanito. Este para allá. O a menganito. De lejos menganito. Este lo cojo yo. El otro hace falta tener una cierta sistemática. Porque problemas, como dejes que se acumulen, se mete uno debajo de la cama. Ya con el paso del tiempo, ¿qué, qué piensa de, de, del régimen del 78, del modelo autonómico que, que antes ha dicho? Que es el mejor modelo que podíamos tener o que se pudo consensuar. ¿Pensó alguna vez que se podría llegar al grado de descentralización que hay, que, que disfrutamos hoy en Andalucía y en, y en otras comunidades de España? Yo tenía, antes de, de, de entrar en toda la construcción del Estado Autonómico, yo, yo había estado en Italia, en el sur de Italia, un año y pico en Bari, en el sur, en la Puglia, y. Unos meses en el norte, en Trieste. Y, y me había. Y había, conocía Milán y conocía también Roma. y me había dado cuenta de una cosa. En Italia, en Italia había dado un Estado regional, pero ese Estado regionalizado no había hecho nada importante para que el mezzogiorno, la zona del sur de Italia, zona subdesarrollada históricamente, levantara cabeza. ¿Por qué? porque no tenía poderes suficientes. No tenía ni recursos económicos, ni recursos administrativos, ni competencia suficiente. Entonces, una de las ideas que yo me traje desde el año 72 de Italia es que aquí había que hacer algo en materia territorial que dotara a Andalucía y a los territorios menos desarrollados de España de instrumentos suficientes para levantar cabeza. Yo creo que... Eso se consiguió con el modelo de Estado de las Autonomías. Las competencias en educación, las competencias en sanidad, las competencias en, en, en infraestructura, sí. etcétera, etcétera. En medio ambiente, por ejemplo, en Andalucía llegamos a ser la primera comunidad autónoma de España que creó una agencia de medio ambiente y la primera en, en territorio protegido de España. Eso normalmente no se dice pero hemos conseguido una conciencia medioambiental que hombre que hay mucha gente que, que no la respeta y hay pues por ejemplo quienes utilizan el agua que no deben o quienes digamos mmm, queman los bosques pero pero institucionalmente hemos tenido recursos para ir haciendo que la que la situación vaya mejorando en contra de lo que ha pasado en Italia que en Italia siguen en la misma situación uh -huh. Esos son éxitos que le podemos achacar al Estatuto de, del 81, pero ¿le podemos poner algún pero? Al Estatuto como tal, no, no. Yo creo que las normas, mire usted, las normas tienen, generan un marco para la actuación. No, las normas no, no actúan, las normas generan un marco para la actuación de los políticos. entonces, con base en esas normas, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo... Nosotros no hemos tenido nunca competencia en Andalucía sobre ferrocarriles, ¿no? Hay otros territorios que tienen competencia sobre ferrocarriles de vía estrecha, porque son de vía estrecha, pero aquí no hay ferrocarriles de vía estrecha. Entonces, al consejero de turismo, al primer consejero de turismo y comercio que tuvo la Junta, se le ocurrió que había que conectar transversalmente Andalucía por ferrocarril para que los viajeros pudieran ir, para que los andaluces pudieran ir desde Sevilla hasta Almería, tranquilamente, o desde Huelva hasta Almería. Pero no teníamos competencia, no podíamos hacer. Entonces, ¿qué se hizo? Pues un convenio con Renfe, para que Renfe pusiera un tren diario nocturno, un coche cama y litera, para ir de Sevilla hasta Almería. Y se pagaba a Renfe el déficit del mantenimiento del tren. No hace falta tener una ley, ¿verdad? Uh -huh. No hace, hace falta tener imaginación que la tuvo este caballero, Juan Manuel Castillo Manzano, que puso en marcha eso, como otras tantas cosas. ¿Por qué sigue tan presente el Estatuto del 81 en la vida de los andaluces y del del 2007 no se acuerda a nadie? No, no quiero es que no se acuerde nadie, es que es una continuación, es, mire usted, es la reforma del Estatuto de Autonomía, es un Estatuto reformado. No eh, tiene que ver con que el movimiento del 81 saliera de abajo. Y el de 2007 no, no, no. viene sí, de arriba. Sí, ya digo, la norma crea un margen, un marco de actuación. En lo sustancial. En lo sustancial. Las competencias que tiene. la comunidad autónoma siguen siendo las que marca la Constitución. Es decir, las que marca la primera generación de estatutos de España. El Estatuto Vasco no ha sido reformado todavía. Uh -huh. Por ejemplo, y hay algún otro que no ha sido reformado, no recuerdo ahora mismo igual. Pero la, la, el reparto de competencias lo marca la Constitución y la financiación de las comunidades autónomas la marca la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y las leyes de desarrollo que se hayan aprobado sucesivamente. Yo que, como estoy fuera desde el 90 de esta, de, del seguimiento diario de la normativa, pues, pero la, los estatutos, la Constitución marca la regla del juego, el campo de juego. Luego son los, los políticos lo que, hacen lo, lo que, hacen, lo que hacen, lo que tienen que tomar iniciativas. La modernización de, de Andalucía eh, es evidente, pero un reciente estudio, no hace tan solo unos días, del Consejo General de Economistas arroja que en 1975 Andalucía representaba el 12,74 del PIB del conjunto de las comunidades y en 2019 el 13,3, solo 58 décimas más en 45 años. ...con el peso demográfico... ...bueno, nuestra comunidad está en el 12, el 19% de, de la población... ...¿qué reflexión hace del punto de vista económico... ...de la aportación de la autonomía al desarrollo de nuestra comunidad? Pues mire, vamos a ver... ...yo hace, hace dos años y medio... ...los colegios de ingenieros de Andalucía me, me invitaron a una conferencia... ...yo me preparé unos, unos gráficos... ...Andalucía, 40 años... Y, por ejemplo, este gráfico, grandes datos, Andalucía, y España y la Unión Europea entre 1986 y 2016. La población de Andalucía ha crecido el 23,5%, la población de España el 21%, la población de la Unión Europea el 8%. Bien, el PIB real, el PIB real, y estas son fuentes de, la, de europeas y del INE... El PIB real ha crecido en Andalucía un 111,4%. En España un 102,4% y en Europa un 76,5%. Es decir, hemos mejorado notablemente en nuestra relación. El empleo ha crecido un 82% en Andalucía, 83 casi, un 63,1% en España y un 26,3% en Europa. Vamos mejorando nuestras relaciones mm -hmm. con Europa. Y eso a pesar de que la población ha crecido en Andalucía mucho más que en el resto de España, en proporción. Ahí se ve. Y eso además teniendo en cuenta que la población activa, es decir, la gente que quiere trabajar, estaba muy por debajo de la media española y ahora ha crecido mucho más que la media española. Si nosotros tuviéramos el mismo nivel de población activa, ...que tiene Italia, en términos generales... ...y todavía más, el que tiene el mesollorno italiano... ...tendríamos unas tasas de paro... ...con ese nivel de población activa... Mm. ...menores, bastante menores, inferiores al 10%... ...lo que pasa es que nuestra población activa... ...ha crecido más que la población activa italiana... ...y ha crecido más que la población activa del sur italiano. ¿Y si estuviéramos mejor financiados la Junta de Andalucía? Pues todavía mejor... ...si tuviéramos la financiación más ajustada y más correcta estaríamos sí, le he dicho antes que en Madrid siempre barren para casa uh -huh. y que pues, vamos a ver por ejemplo en los años 86-87 o sea en las primeras transferencias que se hicieron las transferencias venían con su financiación ¿qué financiación? el precio el coste de los de las transferencias producidas. Lo que habían costado se calculaba, lo que costaba gestionar esa transferencia se calculaba y luego se transformaba en un porcentaje de los ingresos del Estado. Entonces, cada comunidad recibía un porcentaje de los ingresos del Estado, calculado sobre la base del coste de los servicios transferidos, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero luego llegó el crecimiento económico. Como cre hubo crecimiento económico, los ingresos del Estado subieron porque se recaudaban por los impuestos. Y hubo un ministro al que se le ocurrió que esa recaudación de más que había no se podía repartir como se venía repartiendo. ...como un ¿Por qué? Porque si nosotros, si la comunidad autónoma, recibían el mismo porcentaje de ingresos del Estado, resulta que íbamos a recibir más del coste de los servicios transferidos. Con lo cual llegó a la, a la sana conclusión para el Gobierno central de que había que cambiar el sistema de cálculo de la financiación de la comunidad autónoma. ¿Para qué? Para quedarse ellos con el superávit de ingresos producidos. ¿Para hacer qué? Pues para hacer lo que les saliera del alma. Ya que habla de cambios. ¿cuál es, es me, el... ¿Me he explicado con claridad? Perfecto. Y así, por ejemplo, a una ministra de Medio Ambiente se le ocurrió que tenía dinero para apropiar el litoral. Ya está. Bueno, no, y no tenía competencia. Ya que habla de cambios, ¿cuál es el principal cambio que tiene que afrontar en el futuro más inminente Andalucía? ¿Qué tiene que cambiar de fondo para que Andalucía dé otro tirón, otro impulso? Bueno, yo creo que hay que. Andalucía y toda España, en, entre las comunidades autónomas y el Estado, debe haber más cooperación. Lo que ha fallado fundamentalmente en el pasado ha sido la cooperación. Y. Y, y hacer cosas en común hacer cosas en común y Andalucía o las comunidades con el Estado y las comunidades con los municipios y las diputaciones y las provincias a mí me parece que hay que seguir un poco como diría esa sería la segunda descentralización la de la autonomía sí, a los no hay, municipios no hay tanto que descentralizar no hay que tanto que descentralizar es significativamente es simplemente que la gestión de, la, de las obras en Alemania hay una institución que se llama los Kraise. los uh -huh. distritos, que no son instituciones representativas. Entre el land, entre los, entre los estados y los municipios existen los kreise. Los kreise son un ente administrativo que se dedica a la gestión de obra pública en un determinado ámbito. Con lo cual quita burocracia a la comunidad autónoma o al Estado y le quita burocracia a los municipios. Por ejemplo, la carretera entre Constantina y Casalla, pues en vez de hacerle la Junta, porque la haga, eso ya se hace, ¿eh? pero es un ejemplo, porque eso fue una transferencia de competencia que se le hizo a las diputaciones. Hace falta más cooperación y hace falta. bueno, pues yo creo que hace falta ajuste, cálculo, más, menos maximalista menos fundamentalista de los fondos y de cómo se reparten los fondos. Y viendo cómo está el patio, se puede dar esa cooperación entre instituciones, entre administraciones. A mí eso que no me lo pregunten, porque yo no soy responsable de eso. ¿Qué impresión desde, tiene desde fuera? Yo impresión tengo de fuera que que vamos a ver que que se va mucho a lo inmediato, al día siguiente, al corto plazo y que hay falta de programación. A medio y largo plazo, y falta de visión de medio y largo plazo. Pero no solo en España, en el mundo en general. ¿eh? A mí me parece que, que convendría que la gente se sentara y que pensara... a pensar menos en su propio papel y en su propio pellejo, y que pensara más en, en el común de los mortales y en cómo se resuelven los problemas del común de los mortales. Y eso a lo mejor no se resuelve diciendo que, que hay que apoyar a un. A un rapero, o que hay que um, traer una institución distinta a la que nos representa a todos los españoles. Los problemas de la gente no van por ahí. Eso es volver a lo que decíamos al inicio: no el arte de lo posible, que sería la política que usted comentaba antes. Y dejarnos de alcanzar. Yo dije, yo dije mundos habitables. Pero la política también hay gente que la define como el arte de lo posible. Y yo creo que es. En gran medida, el arte posible. Pero vamos, no solo gente de derecha. Uh -huh. Gramsci decía que la política es el arte de llegar a acuerdos para poder dirigir al pueblo hacia un objetivo común. Y esa parte hay muchos políticos de hoy que no la han leído, aunque sean gracianos. Yo creo que a Gramsci hay que leerlo muchas veces para enterarse de todo lo que dice Gramsci. Yo soy granchiano. Bueno, soy granchiano. Soy gran chano aficionado vamos no profesional. Este centro de estudios andaluces ha acogido su, su archivo personal: 75.000, 76.000 no eh, folios, eh, documentos. No sé, son los, los sí. archiveros son los que tienen la palabra eh, exacta para su definición. Eh, el historiador que dentro de una década, 15 años. ...vea desde fuera... ...su archivo, lo estudie, lo analice... ...¿qué joya va a encontrar... ...que hoy aún... ...no se es consciente? Bueno, joya, yo creo que pocas joyas, vamos, a mí me... Porque usted cree, creo que era uno de los que... Todo, ...tomaba apuntes yo, sí, en yo, cada yo, reunión. Sí, yo siempre tomaba apuntes en cada reunión... ...pero pasa que muchos de esos apuntes se han quedado por el camino... ...entre mudanza y mudanza y esas cosas, pero... ...pero quedan bastante, quedan bastante... ...pero a mí... Joya, sí, sí. El conjunto ah. ya es una joya Bueno, tampoco Es ¿eh? el reflejo de, de la vida de un personaje Yo nunca Yo hago, siempre hago la comparación Con el mundo del fútbol Yo nunca he pensado que era ni Messi Ni Ni, ni Mbappé ¿no? ni, Yo siempre me he considerado un buen jugador de club Un buen jugador de club ¿Cardeñosa le pegaría? No, Cardeñosa que tenía una zurda que eso era imposible de eh, Cardeñosa era un líder. Yo soy modestito, un Ortega en el Real Betis, Eusebio Río, un central apañadito que llegó dos veces a la internacionalidad. es pues, una cosa así, un hombre de. Yo soy siempre un jugador de un buen jugador de club eh, y nunca he, he tenido la aspiración de ni siquiera de, de ser el primero de la clase. ¿no? Mm -hmm. yo estudiaba. Mi padre, en el colegio, le hicieron una encuesta a una encuesta a mis padres sobre sus hijos y sobre mí. Yo tengo esa encuesta porque mi madre lo guardaba todo. Mi madre me dio la afición a guardarlo todo. Mi madre tiene esa encuesta guardada. Y le preguntaban ¿a sus hijos, a su hijo le gusta hacer las cosas rápido o despacio? Y contestó mi padre, le gusta hacer las cosas bien. Yo siempre he sido aficionado a hacer las cosas bien. Ni rápido ni lento. Bien. De acuerdo con, lo, con las posibilidades. Entonces, en, el, en, en mi archivo, pues ¿qué van a encontrar. Ustedes, yo si me pongo. A mí hay algunas cosas que me, que me siguen emocionando cuando las veo. Por ejemplo, una carta manuscrita de don Ramón Carande con motivo del referéndum. De la OTAN, que me la dirigió a mí, con la letra temblona de un señor que tenía ya 99 años casi, y que se murió cerca, a punto de cumplir los Y don Ramón Carande me dirigió una carta a mí, felicitándome por mi intervención en la televisión sobre la OTAN. Yo, cuando eso lo tengo enmarcado, lógicamente. Después, otra cosa que me emociona es una carta de don Manuel Fraga Eribarne cuando yo dejé de ser presidente de la Junta de Andalucía, una carta, una tarjeta manuscrita por don Manuel Fraga que me dice mi querido amigo, no, no que yo quiera meterme donde no me importa, pero le digo, le confieso que las noticias que me llegan de Andalucía no creo que sean buenas ni para España ni para el Estado de la Autonomía. Pues mire usted, eso lo tengo guardado, me lo dijo don Manuel Fraga Eribarne que no tenía por qué haberme lo dicho, ¿verdad? Uh -huh. Y luego una décima que, que escribió Rafael Montesino, manuscrito también, ¿y quién me la mandó? Hablando bien de mí. Esas cosas pues me gustan. Esperamos, esas son joyas personales, joyas así, objetivamente importantes, bueno, pues algún papel que no se sepa de, de que estaba o alguna... ...alguna nota de un hecho que no... ...que no fuera, hubiera sido... no haya sido publicado, no haya sido conocido... ...de eso habrá bastante... ...hechos no conocidos y tal y cual... ...o documentos que nadie haya visto, pero... ...eso se lo dejamos a la historia... ...pero eso los lo, historiadores... Lo claro. historiador. ...señor Rodríguez de la Borbolla, presidente... ...muchísimas gracias... ...por haber aceptado, bueno, pues estar aquí... ...en este ciclo de arquitectos... ...de la autonomía... ...que ha organizado el Centro de Estudios... Andaluces, de ser el primero eh, en estar, y muchísimas gracias a todos los que nos han estado siguiendo a través de, de Internet, porque hoy, presidente, todo es Internet. Muchas gracias. Gracias a ustedes, lo han pasado muy a gusto, y a los, se lo agradezco al Centro de Estudios Andaluces, y a usted, pues, lógicamente. <laughs> bueno.